Hoy le hablamos de un programa que, además de fomentar la cultura de la ópera en el país, este es un evento que se produce a beneficio de los programas de alfabetización de la Fundación Ramiro Castillo Lobo y se llevará a cabo en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Habrá dos funciones, jueves 25 y también sábado 27. El elixir de amor es una ópera de Gaetano Donizetti, una de las más encantadoras joyas de la ópera cómica del siglo XIX, con personajes de entrañable ternura. Una obra maestra que fue escrita en tan solo 14 días. ¿Qué tal, amigos? Soy María José Morales. Yo soy Mario Chang. Y estaremos presentando próximamente el Elixir de Amor, l'Elixir d'Amore. Lo vamos a estar presentando en la gran sala de Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, este jueves 25 y sábado 27 de mayo. Nos cuenta una historia de amor que se da en medio de un viñedo europeo. Adina tiene que decidir entre dos hombres que quieren su amor. Nemorino, un humilde campesino, y Belcore, un sargento que pondrá entre la espada y la pared. Y trata de un estafador que viene a un pueblo a vendernos el maravilloso elixir y del amor y la poción maravillosa que cura todos los males. Somos 130 artistas en escena, entre ellos 60 músicos de orquesta, 50 de coro, invitados especiales y también traemos algunos artistas de fuera. Los personajes principales son 5, 3 nacionales y 2 extranjeros. Esta magna obra se estará presentando en nuestro país. Además de fomentar la cultura de ópera en el país, el evento se produce a beneficio de los programas de alfabetización de la Fundación Ramiro Castillo Lobo. El evento se llevará a cabo en la Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Habrán dos funciones, el jueves 25 y el sábado 27 de mayo.